joven es tener una visión de futuro, esforzarte por lo que quieres lograr, por esos sueños. Y es el caso del siguiente joven que voy a presentar a continuación, porque a él no le preocupó las limitaciones económicas o cualquier tipo de limitaciones que tenía en su vida. Desde muy pequeño empezó a trabajar vendiendo golosinas. A los 15 años ya quería y decía, yo puedo más y voy a empezar a estudiar barbería. Y así fue que poco a poco fue avanzando. Ahora es un empresario de éxito, tiene su propia barbería, 21 años, y además no solo piensa en hacer negocio, él también piensa en ayudar a los demás, y lo que hace es instruir a otros jóvenes que quieren ser como él y lograr sus sueños. Vamos a conocer a Ángel Jordan Barahona Aguilar. Es el Ángel de Barrios Altos, un barbero emprendedor que con solo 21 años es ejemplo para muchos jóvenes que reciben no solo un corte de cabello, sino una lección de vida y apoyo para surgir sin caer en las tentaciones de la calle. Ángel Jordan Barahona Aguilar fue reciclador, vendedor de dulces y cuando estaba aún en el colegio aprendió a reparar celulares, pero una casualidad le hizo conocer su verdadera vocación, ser barbero. Así que empezó a prepararse y a cortar cabello a los 15 años. Ángel ya la tenía clara, quería lograr su propio negocio, aunque al inicio las cosas no resultaron como él esperaba y tuvo que trabajar como estibador. Sin embargo, su sueño no había muerto y con mucho más valor y capacitación continuó el camino que hoy le permite desarrollar su pasión. 10, 11 años y ya sabía que a los 20, 21 tenía que tener un local propio. De los 15 años abrí el pequeño local, a los 16 lo dejé, volví a abrir el local, ya tengo 21 años y siempre pensando en el futuro, me iba a los parques, me iba a las plazas a practicar y nada, a gente desconocida me apoyaba. Hermano, un corte, gente que vemos, ¿no?, en la calle común y corriente que necesitaba un corte y esa gente a mí me daba el apoyo. Acá tengo cuando tenía 15 años cortándole a mi papá. Esto va de la mano más allá con el estilismo, las tijeras. Ahorita también lo que vamos a realizar es un tratamiento facial. Más que todo, esto se ve mucho, mucho se ha visto en lo que es para mujeres, ¿no? Pero ahora lo estamos aplicando más que todo para los formen, para los hombres. Desde los 7 años acompañaba a su madre a trabajar en las calles. Allí conoció el camino bueno y el camino malo. Tentado muchas veces por los amigos del barrio, Ángel supo escoger el sendero que lo llevaría al éxito, a ser el orgullo de su gente y sobre todo de la mujer que le dio la vida y lo supo guiar. ¿Tu fan número uno también está por acá? Claro, ella es mi mamá, ella está en Caja. La verdad que agradecerle, ¿no? Porque ella, como sabe, cómo hemos crecido. De verdad que nosotros, no es por contarle mi vida personal, simplemente le cuento porque hay muchas personas como nosotros que hemos sido recicladores y que están en la calle, ¿no? Simplemente nosotros hemos tenido las cosas claras y a qué punto nos vamos. Sí, cuesta bastante porque también hay que poner mano dura por el mismo barrio que tenemos, ¿no? Eso, y verlo acá y que la gente, ¿no?, pase yo por las cuadras y me diga felicitaciones por tu hijo, felicitaciones. Es el orgullo de Barrios Altos, es lo mejor que votó Barrios Altos. Y bueno, ¿no?, eso me siento orgullosa de él. Y él sabe que lo quiero mucho. Sí, orgullosísima de él, no hay nada que hablar. Ahora Ángel es profeta en su tierra, mejor dicho, en su Barrios Altos, pero no es egoísta. Él ha puesto su academia de barberos para compartir sus conocimientos con jóvenes que tengan esas mismas ganas de sobresalir. Tengo mi escuela, tengo mi academia. La verdad que eso lo inició con la iniciativa de ayudar a las demás personas, ¿no? La verdad que quien te habla, tengo 21 años, bueno, doy charlas motivacionales a los centros de rehabilitación, ya que por los golpes de la vida y del barrio, sé la problemática que tiene la sociedad en lo que es drogadicción, alcoholismo y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Así inició este proyecto para ayudar a las demás personas. Así les invito también a los chicos que quieren aprender y no tienen los recursos necesarios para unas máquinas, unas mensualidades, vengan, pregunten por mí o por la academia, lo voy a ayudar, le voy a dar de la mano, le voy a dar
para que vengan a practicar acá. Tienen un profesor, un amigo, tienen un colega. En su academia no solo da cursos de barbería, que incluye asesoría para emprender un negocio, también se dictan clases de uñas. Todo el que quiera crecer es bienvenido aquí. Es que en la filosofía de Ángel, los golpes de la vida son los que te impulsan a salir adelante. Dice que cada barbero está marcado por una vivencia y él tiene la propia. El más golpe más fuerte que he tenido en mi vida, no crecer con mi papá. Por circunstancias de la vida, me dejó desde muy pequeño, desde los 7 años. Los golpes de la vida que le ha dado a él, los vi yo en referente para no poderlo cometer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el alcoholismo, en las peleas que tuvo con mi mamá. Pero tengo amigos muertos, tengo amigos presos, tengo amigos en centro de rehabilitación. Pero la verdad que los golpes de uno que viene desde casa, 6 años, 7 años, pude comprender. Yo tenía 7 años, pero mi mente estaba 12 años. Yo sabía que era el sí, que era el no y que era el nunca más. Van a señar el canal, señito, sonría. Acompañamos a Ángel a una de sus visitas al Centro Victoria de Barrios Altos, donde apoya con lo que mejor sabe hacer. Es que su trabajo lo enfoca en también ser un medio de reinserción a la sociedad. Acá estamos en el Centro de Rehabilitación. Acá cortamos los cabellos gratis. Acá estamos con el hermano colombiano. Ahí lo que vamos a hacer, Alexander, es sí, limpiar. Así es. Suelta los brazos, nomás tranquilo. Ponte derechito, Alexander. ¿Quieres aprender a ser barbero? Claro, sí, me gusta. De hecho, me gusta eso también. Es algo donde cada día nosotros pues, podemos sustentar. Pues. Claro. Cuidado, Ángel. Sí, sí, se ve que tiene talento. ¿Cómo estás? Él es el Ángel de Barrios Altos, un ejemplo de madurez, optimismo, ganas de surgir, perseverancia y solidaridad. Un emprendedor que hace patria y que estamos seguros será mucho más grande que sus propios sueños. ¡Aplausos para Ángel! Como dicen, persistir, nunca desistir. Y es lo que ha hecho Ángel, porque él ha ido por el camino correcto. Pese a las carencias económicas que ha tenido desde muy pequeño, él sabía lo que quería y ha luchado mucho por eso. Sé que su mamá ha estado siempre al costado, apoyándolo, aconsejándolo, pero mira todo lo que ha logrado hasta ahora. Hay muchísimos chicos que salen de estos barrios populares. En el Callao hay una legión de barberos que han decidido no sumarse a las filas del mal, no pasar al lado oscuro y ser más bien mentes productivas, no talentosas. Y en la barbería hay una, como repito, grandes exponentes de, ¿no?, del arte de la peluquería, de la barbería. Mi hermana tenía clara, ¿eh?, porque con 15 años dijo, yo corto pelo, y 6 años después ya es empresario. Imagínate. Ya tiene su propio negocio. Normalmente los chicos de hoy en día con 21 años todavía no saben qué es lo que quieren hacer. Y lo que menos piensan es en emprender un negocio con los riesgos que tiene, ¿no? O están robando ropa como la que hemos visto. O están robando ropa, efectivamente. Están llevando la ropa de su suegra. Claro, imagínate, ¿no? Imagínate. Y además apoya a las personas que se están rehabilitando en el Centro Victoria, claro, ¿no? Que es un plus. Que no solo, como dice, no solo piensa en crecer económicamente, ya, tengo mi negocio, entonces quiero más dinero, quiero que crezca. No, yo también voy a apoyar a quienes empiezan desde abajo, necesitan acompañamiento, necesitan a alguien que les dé ese impulso. Yo voy a hacer ese impulso para ellos y lo viene haciendo así. Buenos ejemplos. Que tiene doble mérito. Un abrazo, claro, para ti, Ángel Torra. Muy bien. De verdad que te felicitamos. Eres inspiración para muchos. Es que tiene un apellido que tiene que honrar. Barahona. Ángel Jordán. Ángel Jordan. Jordan, claro. Claro, como Michael. Pues, claro. Tiene que seguir los altos vuelos de Michael. Muy bien. Bueno.